Esta puerta representa una entrada al reino del inframundo, el nivel inferior del templo. Una entrada donde se localizan dos elementos arquitectónicos, dos dinteles simétricos que conforman un triángulo equilátero con un vértice de 60 grados. Se trata de dos dinteles dispuestos con encaje de espiga que sirven para distribuir la carga que soporta la entrada y así proteger el acceso. Y aquí tenemos un detalle demoledor, un detalle importante que puede desquiciar a los arqueólogos más ortodoxos, porque este mismo diseño se localiza en la entrada original de la Gran Pirámide de Giza. Por lo tanto, se trata de los mismos constructores, de la misma civilización, pero de dos estilos arquitectónicos diferentes, porque en este templo se combina el estilo orgánico con el estilo rectilíneo. El templo es el orden que surge del caos, la forma en la que el caos ha sido ordenado. El templo es un símbolo cosmológico, una representación del mundo a pequeña escala. En el nivel inferior se halla un espectacular megalito, que esencialmente representa la morada de la deidad, la piedra de fundación, un símbolo cósmico que expresa el vínculo entre los niveles inferiores y superiores. Asimismo, los tres niveles del universo tienen su representación simbólica en el diseño arquitectónico de estas estructuras. Como podéis apreciar en la imagen, el nivelado vertical de este gran megalito es perfecto y el nivelado horizontal también es perfecto. Por lo tanto, se trata de pura arquitectura y no de casualidades de la naturaleza, como afirman los arqueólogos y los geólogos. Este gran megalito, la piedra angular, fue ubicada en el espacio mediante una perfecta orientación este-oeste y norte-sur. Es decir, las caras del bloque están orientadas con los cuatro puntos cardinales. El eje polar vertical y el eje horizontal sintetizan los cuatro extremos del mundo. Por lo tanto, la piedra angular marca el centro del universo en relación con el norte magnético de la Tierra y la estrella polar, porque permanece fija en el centro del universo, por lo que todas las demás estrellas giran alrededor de la bóveda celeste, teniendo como punto central a la propia estrella polar, porque representa el eje del mundo, el centro del universo. El templo representa una puerta de acceso al mundo de los dioses, y este espacio se diferencia del resto del mundo al ser concebido como un centro sagrado o axis mundi, un eje vertical que une los tres niveles cósmicos, cielo, tierra e inframundo. El lugar donde se produce la teofanía, la manifestación de la divinidad, un lugar de encuentro entre lo humano y lo sobrenatural. Este es un aparejo ciclópeo, detalles que podemos encontrar en el interior del templo. En este caso se trata de una cámara iniciática, por lo que de alguna forma considero que se trataba de una religión mistérica. Observad los bloques, cómo fueron colocados para crear la entrada al interior de la cámara.
Este es un pequeño gran detalle. Aquí podemos encontrar un pequeño pilar, un elemento arquitectónico que cumple una función eminentemente estructural dentro de la arquitectura ciclópea. Se trata de lo que se trata, de arquitectura ciclópea y no de casualidades de la naturaleza, como consideran los arqueólogos. Y como siempre, se repite el mismo denominador común. Podemos observar cómo las superficies del gran megalito no presentan ningún signo de percusión mecánica, ninguna señal de herramienta, nada de nada. Y esto significa que se trata de alta tecnología. Y como ya he comentado más de una vez, no me voy a meter en especular sobre cómo lo hicieron, porque creo que es secundario, que lo más importante es establecer una diferencia entre lo que es artificial de lo que es natural. Eso es lo más importante para el reconocimiento de este descubrimiento. Después ya tendremos tiempo de especular y de desarrollar hipótesis sobre cómo pudieron hacerlo. Pero la verdad es que creo que en ese aspecto lo tenemos un poco complicado, porque se trata de una tecnología tan diferente a todo lo que conocemos que es muy, muy complicado poder deducir cómo crearon todas esas estructuras. ¿Os imagináis lo que significa introducir este pedazo de bloque debajo del subsuelo? Implica que todo lo que existe en la superficie también es obra de esta civilización. Porque claro, ¿cómo puedes introducir estos pedazos de bloques? ¿Por dónde los metes? Por lo tanto, todo se construyó desde abajo hacia arriba y se trata de la misma civilización. Y aquí no vale decir que esto lo hizo la naturaleza, que lo hizo la erosión, que se trata de un derrumbe. Se trata de arquitectura y nada más que eso. Y esta es la pura realidad, lo que estáis viendo. Por lo tanto, Monserrate está siendo objeto de una gran injusticia y además por culpa de un pequeño grupo. Y lo único que les queda es esconderse o callarse. Y con esta actitud lo que están haciendo es mucho daño a la verdadera ciencia, a la historia de la humanidad, porque Montserrat alberga un tesoro arqueológico impresionante y por culpa, repito, por culpa de unos pocos, porque son unos pocos, todo esto no se reconoce, permanece desprotegido, no existe. Claro, es que tienen un gran problema. Si reconocen la autenticidad de este descubrimiento, lo primero que se desmorona todo su paradigma, o sea que ya nada vale. Una cosa es cuando muestro megalitos con formas redondeadas, que es el estilo arquitectónico de la civilización madre, un estilo orgánico. Pero claro, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que estamos viendo elementos arquitectónicos que tienen líneas. Y claro, como los arqueólogos únicamente están capacitados para comprender el arte desde una estética rectilínea o adintelada, pues tienen un gran problema porque aquí saltan todos los fusibles. Ahora sí que es imposible que digan que esto se ha hecho solo, que esto es consecuencia de los millones de años, de los pegamientos, de la erosión. O sea, no, ya no vale. Así que lo único que os queda es esconderos o hacer un favor a todo el mundo. Que deis la cara y que reconozcáis de una vez la autenticidad de este descubrimiento por el bien de todos. Que esto no es por el bien mío, esto es para todo el mundo. Que yo no voy a sacar nada con esto. Lo único que quiero es que se haga justicia, porque es lamentable que por culpa de unos pocos todo este tesoro arqueológico esté relegado a la más tremenda oscuridad, y está expuesto a todo, porque permanece sin ninguna medida de protección. Por lo tanto, yo os pido que dejéis de esconderos, porque esto no sirve de nada. ¿De qué sirve que os escondáis, que no deis la cara, cuando miles de personas ya están viendo que esto no es una casualidad de la naturaleza, que esto es arquitectura?
¿Dónde está el problema? ¿Que no lo habéis descubierto vosotros? Eso no tenía que ser ningún problema, porque la realidad es esta. O sea, yo lo que creo que por el bien de todos, que yo no saco nada con todo esto, pero que por el bien de todos, deis la cara de una vez y reconozcáis el patrimonio histórico que atesora la montaña de Montserrat. Porque eso es un verdadero patrimonio, un legado arqueológico impresionante que tenemos aquí en la montaña de Montserrat. Por culpa vuestra, todo esto no existe. Así que está en vuestras manos. Y ahora no vale decir que esto es una casualidad de la naturaleza. Así que únicamente tenéis dos caminos. Seguir callados, seguir escondidos, o dar la cara de una vez y empezar a evaluar todo este gran patrimonio que existe en la montaña de Montserrat. Listen.